Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en mi página y gracias por estar compartiendo mis videos. Si les gusta esta receta, pues sigan compartiendo. Miren, hoy vamos a hacer unas enchiladas de carne molida rojas. Aquí tengo 2 libras de carne y vamos a guisarla y le vamos a poner a picar este tomate y esta cebolla y le vamos a poner puré de tomate. Le vamos a poner sal y esto es para hacer esta sopa de coditos con crema. Vamos a moler un tomate, la cuarta parte de una cebolla y el ajo, y le vamos a poner puré de tomate. Aquí tengo ya cociendo el chile, miren, es como la mitad de 1 libra de chile. Aquí tengo ya el agua hirviendo ya para poner a cocer los coditos. Aquí al agua nada más le voy a agregar 2 cucharaditas de consomé de pollo y le vamos a poner un ajo, miren, y este pedacito de cebolla. Y como ya está hirviendo el agua, pues ya le vamos a agregar los coditos. Vamos a agregarlos, vamos a dejar como de 10 a 12 minutos que se cosa. Y luego vamos a moler el tomate, la cebolla, lo vamos a guisar, le vamos a poner la crema y luego ya vamos a incorporar los coditos ya cocidos. También le vamos a poner un poco de sal a los coditos, nada más lo que agarre con sus dedos y ya, porque ya tiene el consomé. Vamos a taparla para que se cocine. Bueno, aquí ya tengo el sartén para empezar a cocinar la carne. Vamos a ponerle ya. Son 2 libras pasaditas de carne. Aquí a la carne nada más le vamos a poner sal y pimienta. Miren, es sal al gusto, ¿eh? Yo le pongo siempre 2 puñitos. Y sí queda bien. Y pimienta, pues es igual al gusto. Si ustedes quieren ponerle pimienta. Un poquito. Vamos a esperar a que se cocine la carne. Que se cozan los chiles. Para empezar a hacer las enchiladas. Miren, aquí ya estuvieron los coditos. Ahora vamos a guisar el, aquí en muy poquito aceite de oliva. Miren, en muy poquito aceite. Le vamos a poner poquito aceite de oliva. Aquí al sartén nada más poquito. Para guisar el tomate que ya molimos, le vamos a poner la crema y la vamos a dejar hervir un ratito mientras escurrimos los coditos. Bueno, miren, aquí ya le pusimos el puré de tomate, ahora le vamos a poner la crema, que es aproximadamente 1 taza de crema. Miren, esta es crema, pues dice crema mexicana, está muy rica esta crema, crema mexicana, así la compro. Y vamos a esperar a que suelte el hervor, que hierva bien, que espese un poquito y luego ya le vamos a agregar los coditos. Ya los tengo ahí escurriendo. Bueno, ahorita la carne ya está, miren. Y esta cocidita que se cocinó. Vamos a poner aquí la cebolla. Vamos a agregar la cebolla. Y vamos a esperar a que se cristalice poquito y luego ya le agregamos el tomate y el puré de tomate. Aquí ya nada más vamos a rectificar la sal. Si le falta sal, pues
le ponemos. Ahorita vamos a rallar el queso, miren, es como medio kilo de queso. Vamos a rallarlo para las enchiladas. Este es queso, el Monster, de la marca Food. Está muy rico este queso, pero ahí ustedes pueden usar el que ustedes gusten. Bueno, aquí ahora sí ya vamos a agregar el tomate. Vamos a agregar el tomate. Son dos tomates picados. Y luego vamos a agregarle el puré de tomate. Una latita para que ya se cocine bien y se integre. ¡Auch! Y se integre todo muy bien. Y me tiro. Ay, disculpen. Se me lavió el platito. Bueno, miren, aquí está ya. Ahorita ya nada más lo rectificamos de la sal y ya. Para empezar a hacer las enchiladas y vamos a esperar a que se cocine todo bien, el tomate y todo. Ya rectifiqué la sal y está muy bien de sal. No le falta. Está muy bien. Aquí ya están escurridos. Ahora vamos a agregarle lo que guisamos, la crema y el tomate. Está. No lo vamos a dejar hervir unos 10 minutos para que agarre ya bien el sabor de todo. Y ya va a estar listo nuestro sopa de coditos con crema. Ya vamos a moler el chile, mire, aquí está. Con 3 ajos chicos y vamos a molerlo con ajo y sal. Bueno, miren, aquí está ya la carne ya bien guisadita. Ahora vamos a guisar el chile colorado que ya molimos. Bueno, miren, aquí tengo ya un sartén para guisar el chile. Ya le puse poquito aceite. Ya vamos a guisar el chile que molimos. Nada más el chile lo molí con puro ajo. Ahorita le voy a poner la cebolla. Ay, perdón, cebolla. Le voy a poner su sal y le voy a poner un poquito consomé de pollo para darle sabor. No lo molí con la sal, ahorita se la voy a poner aquí. Bueno, miren, aquí está ya el chile guisado. Ahora lo vamos a condimentar. Nada más le vamos a poner 2 cucharitas de consomé de pollo. Cucharitas de consomé de pollo y luego le vamos a poner una pizca de sal, nada más así, que agarren los dedos para que agarre bien la sal. Ya lo vamos a dejar hervir poquito nada más ya para empezar a freír las tortillas para ya hacer las enchiladas. Miren, así quedaron ya nuestros coditos con los que vamos a acompañar estas ricas enchiladas de carne molida, ¿eh? Al ratito ya les muestro el plato, cómo queda. Bueno, vamos a preparar las enchiladas ya. Miren, ya vamos a empezar a freír nuestras tortillas. Las vamos a hacer en un refractario. En el refractario caben 6. Vamos a poner 3 capas de enchiladas, 3 capas de tortillas, ¿eh? Bueno, miren, ya vamos a empezar a preparar las enchiladas. Aquí está ya el chile colorado, aquí está ya listo, las tortillas, el queso y la carne. Aquí tengo un refractario que aquí lo voy a ir acomodando. Primeramente le vamos a poner aquí salsita de chile colorado para irlas acomodando aquí. Vamos a ir haciendo unas camas de tortilla. De todo modo metemos aquí para que no queden tan secas.
Vamos a ir acomodándolas así. Aquí en este refractario caben 6 tortillas. 6 tortillas y vamos a hacer 3 capas. Le vamos a poner carne y luego queso. No supe cuántas tortillas freí, pero bueno, a ver cuántas freí. Y le vamos a poner carne. Vamos a extender bien. Que queden las tortillas llenitas de carne. Y luego enseguida le vamos a poner queso. Y vamos a hacer otra capa. Oh, perdón, le tengo que poner poquito de chile aquí también. Esto es para que no nos queden tan resecas. Vamos a seguir hacer la siguiente capa. Ahora le ponemos las 6 tortillas. Bien acomodadita. 6. A mí en este nada más me caben 6. Yo no sé si ustedes tengan más grande o más chico y pues ya se hacen las tortillas de acuerdo al molde donde lo vayan a preparar. Tengo otro más chiquito que a veces hago nada más así de 4. Nada más le caben 4 tortillas. Por capa. Pues, sí. Le ponemos salsita de chile. Y luego ya le ponemos queso arriba. Me gustaría que las prepararan. Están muy ricas. Muy ricas estas. Las servimos con... Pues yo las voy a servir con coditos. Ustedes se sirven con arroz. Con lechuga, tomate. Y con crema también. Les voy a poner poquita crema. Miren, nada más les caben las 3 capas. Están muy calientes las tortillas. Aquí ya le ponemos ahorita poquito de chile aquí arriba. Poner la carne. Y apenas es justo la carne, miren. 2 libras y salen muy bien las 3 capas de enchiladas. Bien. Apenas salieron. Vamos a acomodarle bien todo para que todas queden al momento de partirla, todas lleven carnita aquí en las orillitas, ponerlo bien. También se pueden hacer de pollo estas enchiladas. Igual es el mismo procedimiento del pollo, pues cocerlo, desmenuzarlo y guisarlo también para... Es el mismo procedimiento, nada más que esta es carne,
y se pueden hacer de pollo también. Ahorita lo vamos a meter al horno de la estufa, nada más para como unos 10 minutos, nada más para gratinar el queso, para fundirlo nada más. Pero yo ahorita voy a ponerle otra capa aquí de tortilla arriba, nada más para cubrirlas. Y ya nada más le pongo queso arriba y lo meto al horno para que se funde el queso. Nada más vamos a ponerle así. A esta ya no llevan carne, nada más para cubrir el queso y todo eso. Ahorita ya nada más le ponemos queso y la salsita arriba. Y la metemos al horno por unos 10 minutos, nada más para fundir el queso. Están muy ricas, ¿eh? Y nada más le ponemos caldito de chile, así en las orillitas, para que queden bien impregnadas de chile, que no nos queden resecas. Vamos a las orillitas, le ponemos para que se vaya hasta abajo. Así. Y luego ya nada más aquí le ponemos quesito. Aquí ya no lleva carne. Nada más como para la presentación del platillo. Es medio kilo de queso, son 2 libras de carne, pues 1 kilo de carne. La guisamos con tomate, cebolla y chile. Y estas son de, ¿cuántas son? 6x4, 24 tortillas, miren. Son 24 tortillas, así quedan. Ahorita las vamos a meter al horno nada más para fundir el queso. Bueno, miren, ahora ya nuestras enchiladas. A ver, las tapamos con aluminio para meterlas al horno. Así quedaron ya. Ahorita ya les voy a mostrar el plato. Bueno, mira, así quedaron nuestras enchiladas. Muy ricas, ¿eh? Y sus coditos con crema y su lechuguita. Si les gusta mi receta, aquí está para que la hagan, la preparen. Y me comenten si les gusta. Por favor, denle like si les gusta. Y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo video.